Hola, mi nombre es Iván Philip, soy ingeniero zootecnista, trabajo en el INTA Las Breñas en el área de producción animal. Dentro de la producción animal, mi línea de investigación son los sistemas de cría bovina con manejo integrado o segregado de la superficie de bosque nativo. A nivel mundial, existen dos estrategias de manejo que son el land sharing y el land sparing. El land sharing consiste en integrar la producción junto con los paisajes naturales. De manera contraria, el land sparing consiste en dejar áreas de reserva y tener áreas productivas que no tengan interacción con estas áreas de reserva. Para evaluar esta estrategia, generalmente se utilizan diferentes herramientas. Una de estas herramientas son los modelos de simulación. Los modelos de simulación básicamente es un software que se desarrolla para evaluar las estrategias a nivel de un sistema productivo. Es decir, un sistema que está utilizando la estrategia de bosque integrado con ganadería o la estrategia de bosque sin integración de ganadería. Es decir, por un lado se hace la producción ganadera y por otro lado se hace la conservación del bosque nativo. Cuando uno evalúa estas dos estrategias a nivel de establecimiento, es necesario contar con diferentes indicadores. Dentro de estos indicadores tenemos indicadores productivos, que son los indicadores normalmente o comúnmente utilizados para evaluar estos sistemas. Sin embargo, también es importante contar con indicadores ambientales. Dentro de estos indicadores ambientales podríamos mencionar la emisión de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono por parte de estos sistemas y el balance que tienen estos sistemas. Dentro de los gases de efecto invernadero, el modelo tiene en cuenta la producción de metano, de óxido nitroso y de dióxido de carbono, y dentro de lo que es secuestro de carbono se tiene en cuenta el secuestro de carbono por parte de la cobertura vegetal y por parte de la producción de forraje y por parte del suelo. Todas estas dos estrategias que yo mencioné previamente, empleando modelos de simulación, serán evaluados en un amplio régimen de precipitación. Esto comprende la región del Chaco seco y del Chaco húmedo. Actualmente se está haciendo la calibración de estos modelos. Puntualmente se está calibrando el modelo de secuestro de carbono en suelo, denominado ROC, lo que nos permitirá tener próximamente resultados parciales de este sistema. Para más información sobre este tema, se pueden acercar al INTA o también a la página oficial del INTA Las Breñas.